Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777, y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que otra vez el señor Luis Almagro le vuelve a sacar más canas a Nicolás Maduro. En esta ocasión exigiendo la liberación inmediata del profesor de Barinas, que fue detenido de manera arbitraria, el profesor Víctor Venegas, presidente de la seccional Barinas de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación. Preste atención a lo que dijo este profesor mientras era asediado por los cuerpos de inseguridad del régimen, que llegaron a tumbar la puerta y todo lo demás. Escúchenlo y ya volvemos. Yo estoy sano, no hemos hecho absolutamente nada malo. Lo que no he hecho es defender a los trabajadores. No me voy a esconder, pero que entiendan que los cuerpos policiales están entrando, tumbando las puertas en FENATEP para llevarme. Aquí estamos, no tengo ninguna enfermedad. Así que nos van a llevar secuestrados. Le pido a la opinión pública solidaridad, respeto, le pido a los maestros, salgan a la calle a protestar. Bien, como sabemos, hay una represión hacia las protestas. El régimen quiere silenciar las protestas y por eso detuvieron al profesor. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, el señor Luis Almagro, que es de verdad un venezolano de corazón, porque el hombre tiene corazón venezolano, un hombre que ha defendido los ideales libertarios en Venezuela, condenó este jueves 18 de enero la detención arbitraria del profesor Víctor Venegas, cuyo arresto fue catalogado como un acto más de represión en contra de los educadores venezolanos por parte del régimen criminal que regenta Nicolás Maduro Moros. Condenamos la detención arbitraria del profesor Víctor Venegas, presidente de la seccional Barinas de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, FENATEP, y exigimos se asegure su mejor estado de salud y que sea liberado inmediatamente. El autoritarismo del régimen atenta una vez más contra el pueblo. Así lo expresó Luis Almagro a través de su cuenta en la red social X, anteriormente llamada Twitter. La oposición venezolana, representada en la Plataforma Unitaria, también se manifestó en contra de la medida. Desde la Plataforma Unitaria Democrática condenamos la detención ilegal del profesor Víctor Venegas, presidente de la seccional Barinas de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación. Rechazamos la constante persecución a todo venezolano que se pronuncie en contra de la desidia y la crisis generada por el régimen de Nicolás Maduro, se agregó. Este lunes 15 de enero, el líder del régimen en Venezuela, el bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro, elogió a los maestros como héroes en el día conmemorativo de la educación en el país. Sin embargo, cientos de maestros se manifestaron en las calles de Caracas y otras regiones para protestar contra los salarios que consideran insuficientes para vivir. El ensañamiento con aquellos que solo buscan mejores condiciones laborales, especialmente en el área educativa, solo confirman que el régimen quiere mantener a Venezuela en la miseria, como lleva haciéndolo desde hace años. La criminalización de la protesta social y del activismo no va a detener la justa lucha de los trabajadores en contra de los sueldos de hambre que Maduro les paga, enfatizó la Plataforma Unitaria. Repito, Luis Almagro ha sido el hombre que ha estado ahí al pie del cañón, y que otra vez le dice a Nicolás, tienes que liberar a este educador. Un hombre cuyo único delito es exigir el beneficio laboral de los docentes. Obviamente sabemos que al régimen no le gusta que se le lleve la contraria. Cabe resaltar que también el profesor Víctor Venegas dijo y advirtió en las cámaras, ante las cámaras, que se encontraba bien de salud, y que al momento de su detención no tenía ni depresión ni nada por el estilo, para que no salgan con el cuento que inventaron con el caso del Fernando Albano, con el caso de otras personas que misteriosamente se enferman o pierden la vida en manos de los organismos de seguridad. Hemos visto cómo atacan de verdad a los venezolanos. Las redes sociales obviamente estallaron en favor del profesor. Una de las primeras que comentó fue la doctora Tamara Sujú, quien dijo, se llama el otro detenido que se llevaron junto a Víctor Venegas, se llama Edgardo Dávila, es esposo de una maestra. Supuestamente lo montaron en una avioneta y se los llevaron rumbo a Caracas, dijo Tamara Sujú, apenas el día de la detención. Ruiz Yadira dice, cuando leemos la historia universal, todos los gobiernos, reyes soberbios y todos los que han ejercido el poder de la forma como lo hace Nicolás Maduro y antes Chávez, tienen un final no deseable. Esa es la historia de la humanidad y eso no cambiará. Luis Flores dice, los videos de la policía entrando como malandros con placa, luego Tarek saliendo a legalizar la detención, es lo más terrorismo de Estado que existe. A esto se acostumbró el pueblo venezolano, a que eso no me importa y yo sigo mi vida porque no fue conmigo. Tienes razón, Luis, de verdad que sí, tienes mucha razón. Yo siempre he estado exigiendo que salgamos a protestar por nuestros presos políticos. En Venezuela no deberían existir presos políticos, ni en Venezuela ni en ningún lado. Porque todo aquel que se llena la boca diciendo que acepta la democracia, que acepta el pluralismo, que acepta la diversidad de opiniones y de criterios, no debería bajo ningún concepto tener presos políticos, porque se puede hacer oposición sin caer en la violencia, se puede hacer oposición protestando sin necesidad de transgredir las leyes, pero un gobierno que cierra medios de comunicación, que persigue periodistas, que persigue estudiantes, que persigue la fuerza viva del país, obreros, trabajadores, empleados, enfermeras, médicos, que salen a protestar, es una evidencia clara de que estamos ante un Estado fallido y Venezuela ha estado secuestrada. Yo tengo años diciéndolo, Venezuela está bajo secuestro y lamentablemente la estrategia con Juan Guisó no funcionó, porque la estrategia del interinato era que él solicitara una liberación del país por el estado de secuestro en que se encuentra. Nuestra Fuerza Armada secuestrada, los tribunales secuestrados, las entes de gobierno secuestrados, los entes electorales secuestrados, todo, absolutamente todo, la economía secuestrada, y lamentablemente no hay quien marque la diferencia, porque lamentablemente las gallinetas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas se quedan callados, porque ganan más teniendo al régimen de lado, así como lo hacen los falsos políticos que negocian con el régimen bajo la mesa para recibir buenos contratos, como el caso de Ramos Alú, Julio Borges, entre otros, para no citar la gran mayoría, ¿no? Por eso María Corina los tiene mal, los tiene en crisis. Sorelis Jaramillo dice, eso es lo que sabe hacer este régimen, poner a personas inocentes, luchadores, luchadores sociales y sindicalistas presos, para que ellos no reclamen los derechos laborales, para amedrentar, pero ahora es que vamos para la calle. Aquí tenemos prohibido rendirnos, aquí toca es calle y lucha. Ojalá Sorelis y todos lo pongan en obra, porque es muy fácil que la gente diga, sí, vamos a salir, pero a la hora de la verdad, muchos tienen miedo. Y si el miedo se apodera del venezolano, llegaremos a ser Cuba, donde en Cuba la gente no protesta, donde en Cuba la gente sabe que si lo agarra la justicia cubana, lo desaparecen, y desaparecido quedó. Alex CCS23 dice, otro inocente más que va al bote del SEBIN. ¡Qué locura! Y nos lo calamos sin decir nada. A este país lo que le sobra es paciencia. Bueno, yo no lo llamaría paciencia. Yo no lo llamaría paciencia. Juan Carlos Briceño dice una poderosa verdad. En la época de la dictadura de Pérez Jiménez había más democracia que ahora. Y aunque la gente se ría y se habla de seguridad nacional y todo lo fuerte que eran, sí había más democracia, sí había más democracia, porque primero no había una corrupción como esta. Los venezolanos dormían tranquilos, las puertas pueden estar abiertas que a usted no se le perdía ni medio, ni una locha, ni un real, nada. Pero bueno, era una dictadura de derecha, que eso es lo que siempre hay que recalcar, que esa es la diferencia. La dictadura de derecha siempre van hacia el progreso del país. Tuvimos las mejores autopistas, los mejores hospitales, las mejores universidades construidas en época de Marcos Pérez Jiménez, las mejores infraestructuras del país, inclusive las que hoy han sido preservadas en años, fueron construidas en época de Marcos Pérez Jiménez. Pero bueno, ojalá y Venezuela despierte. ¿Hasta dónde irán a implicar a este profesor? Sabemos que el régimen es bueno para montar aullas, para decir que la CIA le está pagando a este profesor. Triste y lamentable. Ojalá y no se nos convierta en un preso político más. Ojalá y el régimen lo suelte a los dos que se llevaron, que no se le meta el loco, y ojalá y Venezuela recapacite y reaccione, que entienda que ya tocamos fondo. ¿Qué más esperamos nosotros? Que vayan por ti. Bueno, con esta me despido. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Como siempre, un abrazo rompecostillas y no olviden visitar autodidactamillonarios.com. Hasta la próxima. Bendiciones, dedito arriba y recuerden, pa'lante es para allá.